amigos, bienvenidos a una emisión más de Alfa Sports News, cuando el deporte es nuestro mundo. Y chéquense nada más dónde nos encontramos en el arco de meta de nuestra gran carrera Alfa. Nuestra gran cuarta carrera Alfa, donde está llena de emociones, adrenalina y muchísimas cosas más. ¿Sí o no, campeón? ¿Cómo te fue en la carrera? Ah, pues, súper genial, creo. Así es, y nos encontramos con el gran Mr. Titán, quien nos está apoyando y animando aquí en la gran línea de meta. ¿Quieres saber todo lo que sucedió aquí? Acompáñenos en esta emisión más de Alfa Sports News. ¡Vámonos! La ciudad de Puebla vibra una vez más con los centenares de corredores, familia, amigos y poderosos acordes de rock que nos acompañaron en la cuarta carrera Alfa, la más alegre del mundo. La ruta está buena, tiene subidas, bajadas, la playera muy bonita, muy padre, la medalla pues está bien. Segundo año consecutivo corriéndola y felicidades a los del Alfa. Nos encanta ver una participación tan grata y tan llena de cultura deportiva que nos hace sentirnos orgullosos de nuestra gente. Bastante bien, la verdad. Las que han organizado aquí en Alfa han tenido un muy buen desempeño. Los tres literalmente rompimos nuestras últimas marcas que traíamos. Divertida pero retadora, muy buena ruta. En estos 5 y 10 kilómetros tuvimos un montón de sorpresas en el camino que avivaron el ánimo de cada runner a cada kilómetro, además de un trayecto muy bonito que disfrutamos hacer para ustedes. Agradable, mucha gente, mucho ánimo. ¿Qué es lo que más me gustó de la animación? Bueno, los mariachis estuvieron muy bien, sí, me animaron. También el equipo de Capoeira que estaba por ahí. Muy bien, la verdad, yo soy atleta de J500 y un orgullo estar compitiendo para los patrocinadores del Club Alfa. Gracias Puebla, gracias Runners por la cuarta carrera llena de emoción y sobre todo de alegría. Sí, bien, gracias a Dios. Corriendo por amor a mi religión, a mi patria y a la paz del mundo. Una carrera que todos, grandes o jóvenes, llenaron con su espíritu, y eso es digno de una medalla. Taekwondo también tiene grandes noticias. Cristo Jesús Serrano Tapia acaba de pasar a la Olimpiada en la modalidad Bonsai Cadete, así como Harumi Cardona y Jesús Ángel González Arellano en combate juvenil. Un gran trabajo en este selectivo regional. Porten con orgullo la insignia Titán en la Olimpiada Nacional. Nuestros titanes de tercera división tuvieron un reñido partido con Puebla Sai, donde quedaron 2-2 para ganar en penales 5-4. Vaya que nuestro equipo no quiere dejar pasar ni una victoria. Estamos contentos porque vamos en un buen camino y creemos que podemos ascender. A invitarlos a que nos sigan aquí a todos los partidos, aquí vamos a estar. Y por qué no también a los entrenamientos, aquí estamos todos los días. Y que nos vengan a apoyar, porque se viene la liguilla y es la fiesta grande. Nuestras chicas están en la Liga Nacional Femenil Scotiabank y van excelente. La cuarta división se enfrentó contra SK Street Soccer, donde les ganamos 1-0. Nuestro equipo, como siempre, en los líderes. Vamos hacia el ascenso. Gracias Puebla. Centenares y centenares de corredores de la ciudad de Puebla han hecho vibrar toda la ciudad con tanto entusiasmo y vitalidad. Gracias Puebla. ¡Arriba! ¡Woo! ¡Saluden al nuevo! ¡Venga! Mil felicidades a todos, ser campeón es ser un titán. Recuerden también comentar en el video, suscribirse en él y nos vemos en 2020. Síganos en todas nuestras redes sociales. 1, 2, 3, ¡Club Alfa!